Bienvenidos a Soy Tiburón. Soy Tiburón. Te acompaña Yerilei Aguilar. Yerilei Aguilar y Paco Quevedo. Paco Quevedo, el tiburón tapatío. En este podcast encontrarás cómo ser un tiburón. Porque las excusas son para los peces. Porque las excusas son para los peces. Ahora tu podcast de negocio favorito con invitados especiales que compartirán su historia como el tiburón blanco que son. Aquí encontrarás inspiración y aprenderás a encontrar la confianza y fe en ti. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos a tu podcast, soy Tiburón y el día de hoy pues no nos acompaña Paco Quevedo, pero sí tenemos de igual forma una super invitada de lujo, una mujer empresaria, una mujer que ha trascendido en su vida y en la vida de muchas personas que han sido parte de su equipo y sobre todo una mujer que inspira la vida de cualquiera que la escucha. Vero Alcalá, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que me entrevistes. Eso. Poder platicar. La verdad, Vero, yo cuando decidí o cuando decidimos entrevistarte fue porque de verdad, al menos a mí como mujer, me encanta ver mujeres empoderadas, mujeres que trascienden, mujeres que vienen de abajo y van hacia arriba y que no importa que hayan vivenciado el fracaso, continúan y ven el cómo sí, y tú eres una de ellas en lo que conozco tu historia, y que nos cuentes un poquito quién es Vero Alcalá, de dónde viene, en dónde está y hacia dónde va. Cuéntanos un poquito. Muchas preguntas. Empecemos con la primera. ¿Quién es Vero? Sí, ¿qué hace Vero? Bueno, yo soy Verónica Alcalá, soy originaria aquí de Guadalajara. Estudié contador público, tengo maestría en impuestos, pero bueno, pues azares del destino. Empecé a trabajar en una agencia de publicidad, de administrador, de contadora, y luego me empecé a involucrar en el tema de las máquinas, de los procesos, del personal, y bueno, terminé siendo la administradora, el CEO ahí de la empresa. La verdad es que me fue pues bien ahí, porque bueno, tenía 22, 23 años cuando inicié a trabajar ahí, y yo les digo que esa ha sido como mi gran escuela, porque sin pensarlo y como de manera natural y de manera también no metódica, pues comencé a aprender muchas cosas y a tomar seguridad en mí para el negocio que yo quería poner. Siempre decía, bueno, primero cuando estaba estudiando contabilidad decía que iba a tener un despacho de contadores, y siempre traía el tema como un poco de la filantropía, que decía, bueno, voy a decirles como estrategia fiscal y ayudar a asociaciones civiles o algo así, pues, pero bueno, lo que quieras hacer lo vas logrando, ¿no? Y después decidí poner el negocio, lo que era de publicidad, inicié en el 2003. Claro, antes de eso tuve dos negocios fallidos, como llevaba contabilidades, aparte de estar trabajando ahí, tuve una tienda de ropa en Plaza Universidad, pero bueno, pues en realidad ni le dedicaba tiempo ni nada, y al año no. Y luego pues cuando estaban de moda los barecitos en Zapopan hace, pues, ¿qué? 26, 27 años, también quise poner con los amigos de la prepa un barecito, bueno, y no jaló, pues. Entonces, era así como que ya el miedito, porque pues siempre los fracasos, yo no le llamo así como tanto fracasos, pero bueno, pues son negocios fallidos, te da luego como miedito, ¿no? A decir, volver a emprender, volver a iniciar. Y en realidad donde estaba, me trataban muy bien y pues me iba muy bien. Entonces siempre les decía, oye, ya me voy a salir, no, ¿qué más quieres? ¿Qué más esto? ¿Qué más el otro? Pero siempre había algo en mí que decía, pues tengo que yo iniciar, y bueno, con la teoría falsa de que para tener mucho tiempo para mí. Ya para ese entonces, yo soy mamá de dos hijos, soy mamá sola, porque no me gusta eso de decir soltera, soy mamá sola, tengo dos hijos. Entonces yo decía, tengo que dedicarles tiempo a mis hijos y pues como esa historia, ¿no? Sí, sí, y tener que decías, tus tiempos. Tener mis tiempos, tener el control de mis tiempos. Y bueno, pues ya puse la empresa Adams, me ayudó, me impulsó un proveedor a que me animara a ir a una expo. Porque okay. Yo siempre le decía, es que quiero aprender, quiero hacer algo diferente. Pero decía, no puedo poner a hacer lo mismo, porque ahí donde yo estaba imprimíamos periódico, lo que era rotativa, y offset, revistas. Entonces yo dije, pues esto es lo que sé hacer, y yo ve que eso era pues como negocio y había aprendido, pero decía, funcionaba, pero no puedo poner lo mismo porque se me hacía desleal, porque ahí me había enseñado. Yo digo, aquí aprendí, me dieron la oportunidad que sin dinero mío yo tomar decisiones
y pues que todo jalara, se cuenta que era como el rey Midas, les decía, hay que poner esta máquina, hay que construir, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y todo jalaba por lo mismo, no quería que me fuera, ¿no? Sí. Y bueno, pues me animé a ir a una expo a México. Yo para ese entonces, pues a México, yo creo que había ido 2 o 3 veces, y bueno, pues les dije, vámonos, le dije a una amiga que me acompañara, porque me daba hasta miedo irme a México sola, y ya, pues me fui a México, compré una maquinita china, chiquita, que en aquel entonces tardaban 4 meses en traértelas, la expo era como en agosto, y dije, ah, bueno, pues tengo tiempo de aquí a diciembre, y ya llego, les digo de nuevo que ya 2 años antes ya había anunciado que ya me iba, y que ya me iba, y que ya me iba, ¿no? Que ahora sí que ya preparan a alguien, tenía una casa de Infonavit, y dije, ah, bueno, pues ahí empiezo el negocio en la casa de Infonavit, una maquinita, y pues ahí le voy dando, ¿no? Y pues sí, así fue como inicié la empresa Dams. ¿Con todo y miedo iniciaste? Porque llevabas miedo. No, claro. A ver, miedo yo creo que todo el tiempo lo tienes. Sí. Yo creo que el miedo todo el tiempo lo tienes, la duda siempre lo tienes, pero a mí algo que me ha funcionado es decir, ¿cuál es el peor escenario? Pues que te vuelva a pasar lo mismo, ¿no? O sea, que vuelvas a fracasar y vuelvas a empezar. Sí, o como en la toma de decisiones, porque pues todo el tiempo, todos los días tomas decisiones y a ver qué es lo peor que puede pasar. Ah, ok, que me quiten, o sea, me deben drogar una máquina, ¿no? O algo. Pues que me la quiten. Ah, bueno, pues ya eso es lo peor que pasa. De ahí, o sea, como que lo empezaba a ver, pues si te lo quitan o para el tema de esto, ya no pasa nada. Yo sé quién soy y pues vuelvo a hacerlo, ¿no? Entonces, eso a mí es lo que me ha funcionado en la toma de decisiones día a día. Y los miedos siempre los tienes. Yo creo que vas desarrollando, yo les digo, músculos empresariales. Músculos empresariales es de la mente y decir, pues vamos a darle. Y luego ya cuando dices, traes la carga atrás, traes toda la carga y que digo, la carga es andar al burro. Es correcto. Pues ya no te puedes hacer como no para atrás. Opción. No, ya no. Ya es no correcto. Puedes hacerte para ¿Y atrás. ¿Y qué ha sido lo mejor que te ha pasado? Digo, eso es lo malo, pero ¿cuál ha sido lo mejor que te ha pasado? No, bueno, todavía no te cuento nada, ¿no? Lo malo ha sido la pandemia, pero ha sido lo mejor también. ¿Sí? Sí. Sí, no, bueno, pues ahí inicié en el 2003, 2004 en una casa Infonavit. Luego, pues he tenido cuatro cambios de domicilio. Bueno, luego me cambié, pues la casa Infonavit es 64 metros. Luego compré una casa de 240 metros. Y a la par, pues haz de cuenta que compraba casi y luego las vendía, casi y luego las vendía. Sí, sí. Y pues me iba cambiando, ya está en el 2000, hace como 8 años, que serán como en 2016 o 14, algo así, ya después de 3 cambios de lugar, porque cada cambio, como son máquinas, bueno, iba comprando más maquinaria, todo, te implica cambios, aires acondicionados, un tema de los cables, el cableado de luz, y decía, bueno, esto es mucho dinero, aunque eran casas mías, pero ya la última casa, que eran 600 metros, y que le había construido 400 metros más, ya me ha enfadado hacer el pedacito del pedacito del pedacito. Uh-huh. Es como cuando algo le hace a tu casa, sí. Y luego ya hay la tierra, y vas haciendo, pero ya dices, de tomos, pues esto no me acaba, y dije, bueno, voy a comprar un terreno gigante. Dije 5,000 metros. Wow. Así dije, voy a comprar 5,000 metros. Empecé a buscar, compré uno de 8,000, que luego fraccioné y ahí construí el proyecto de mi vida, según yo, así. Ya lo conocí. Y que está padrísimo. Sí, la verdad es de que lujo. Lo soñé, lo pensé, lo visualicé de verdad, así cada contacto. Se oye así como que medio cursi, pero la realidad es que eso, soñaba cada espacio, es que necesito esto y que tenga, me hizo mi idea un departamento, y dije, no, yo aquí, era el proyecto para toda la vida, y pues son de las cosas que luego dices, O sea, que viene la vida y te sorprende y te cambia los planes, sí. Y el sueño de tu vida lo convierte en... Pues ya, en verlo como darle otro enfoque, ¿no? O sea, claro que venía bien, o sea, todavía yo en el... Y va bien y estoy bien, ¿eh? Sí, va bien, estoy bien. Ya, ahorita lo digo fácil. Pero ese proyecto, fíjate, cuando tú te pones en algo muchísimo más grande, muchísimo más increíble, porque yo así lo veo, está de wow. Estar ahí te dio la oportunidad de conocer personas increíbles, ¿cierto? Como quién, tus relaciones, o sea, porque tienes un mundo de relaciones gracias a todo lo que has construido. O sea, si este proyecto ya no está porque la vida, la circunstancia cambió, te quedó algo súper poderosísimo. Claro, yo siempre decía y pensaba, voy a tener un corporativo, voy a hacer muchas empresas a la par, pero Dams es la plataforma para todo lo más que voy a hacer. Y claro que Dams me ha dado todo, ¿eh? O sea, la empresa y bueno, pues tú eres la empresa, ¿no? Tú eres el trabajo del día a día.
me ha dado todo en el sentido de retarme a mí misma, conocer gente, viajes, aprender, equivocarme, divertirme, darme cuenta de, pues, de todo lo que eres capaz y que siempre hay más que puedes aprender, porque es un reto día a día tener un negocio y un trabajo, y la vida misma es un reto de día a día y crecer, ¿no? Y pues ahí hace cuenta que con ese edificio hice, bueno, porque yo le digo mi edificio a la gente que le dice la bodega, pues todos mis sueños, yo decía, no, y voy a poner locales y voy a hacer esto, y ahora ¿y sí llego a tener la libertad financiera y voy a hacer esto y el otro, ¿no? Y siempre, y a la par estudiando y conociendo mucha gente maravillosa, talentosa, aprendiendo de ellos, por supuesto, porque vas... tuve un amigo que él venía de Puebla, me buscaba a mí porque creía que yo tomaba decisiones de imprimir donde antes yo trabajaba, pero aunque ya no estaba, y yo cuando empecé a ver que él iba y venía, y dije, wow, mira, entonces puedes agarrar cuentas a nivel nacional, ¿no? O sea, por ejemplo, detallitos así, ¿no? Y luego fuimos agarrando una cuenta como L'Oréal, en su momento el área dermatológica, y fui creciendo a la par, luego vas queriendo a las empresas porque eres parte de ellas. ¿Qué empresas tuviste o tienes en tu...? Sí, no, bueno, han tenido como su proceso, de las que así las amo con todo el corazón. Una es Herradura, antes de que la compraran los americanos, que se llamara Brown-Forman, porque hicimos todos los desarrollos y el área apenas estaba creciendo, el área de centros de consumo para ella, todos los restaurantes, bares y todas las, cuando sacaron el, creo que ya ni existe ese tequila, el Suave 35 y todas esas promociones, era impresionante todo lo que se hacía y muy padre. L'Oréal, pues L'Oréal es un pastelote, hay cuatro áreas y yo crecí junto con ellos el área dermatológica, todo lo que es el área de lo, pues, belleza, piel y los bloqueadores y tratamientos, ellos iban creciendo esa par y yo iba creciendo junto a la par con ellos. Ajá, hacia la par, porque empezaron, por ejemplo, México, luego Guadalajara y luego Monterrey, íbamos abriendo lugares y Aguascalientes y así llegamos a ir a todos a nivel nacional. Entonces son cuentas que las vas creciendo y vas creciendo con ellos, porque es ahora hay que contratar otra máquina, ahora hay que tener más instaladores, ahora hay que tener herrería, ahora hay que tener carpintería, ahora hay que hacer esto, y los vas queriendo. La verdad es que, pues, entregas todo por las cuentas. Sí, te vas volviendo una necesidad para ellos y ellos para ti. ¿Y conocías a los CEO de las marcas? No, son empresas muy grandes. No conocía, lo más que llegaba es al líder o al del área. Bueno, en el 2019 Agustín Coppel me dio un premio. Ese es el dueño y su esposa, y tuve la oportunidad de desayunar. Bueno, yo me sentí así como que soñada, y él me dio el premio allá en la Ciudad de México. La verdad es que no, yo me sentí así, dije, wow. Porque sabes que siempre yo pensaba y decía, ¿qué diferencia tiene Carlos Slim a mí? Pues sí, le tiene muchos ceros, pero nada más es que se la creen. Es correcto. Y en realidad te la vas creyendo y sin ver, porque luego me preguntan a veces cosas de la competencia y le decía, pues es que no tengo ni tiempo de voltear a ver hacia otros lados, yo traigo mi ritmito y voy nada más viendo así como hacia adelante, ¿no? Como dicen, voy derecho y no me quito, ¿no? Es correcto. Y es que ese es el poder de las visualizaciones, creer eso que quieres, que ya lo tienes, sentirlo para poderlo atraer y poderlo crear. ¿Tú haces visualizaciones o cosas así? ¿Crees en Sí, creo, definitivamente sí. Sí, y ahorita más, y he estado trabajando, pues a raíz de lo de la pandemia, pues mucho más en mí. Bueno, pues me obligó la vida a hacer un replanteamiento, porque bueno, pues así en mi industria, como... Y ahorita te digo, ha sido lo mejor que me ha pasado la pandemia, ¿eh? ¿Sí? O sea, sí. ¿Qué pero aprendizaje a nivel te trajo? Negocio, no, pues ha sido como todo un proceso de 2 años, desde el tema que te comentaba ahorita, el ayuno intermitente, pero pues primero la incertidumbre. Yo todavía en el 2019 yo había viajado a Tailandia, entonces ya en noviembre, diciembre, ya cuando veníamos de regreso, ya se oía algo que de la pandemia, pero por los aeropuertos, dices, pues estás hasta acá, ¿no? O sea, ni al caso, ¿no? No va a pasar en México. Y tenía unas expos y tenía ya muchos viajes programados. El 2020 yo era la señora viajes, ¿eh? O sea, se cuenta que a mí era toda la agenda llena, te lo juro, 6 meses yo ya tenía de viajes, ya iba a ir a la expo, iba a ir a Las Vegas, iba a ir a Europa, la FESPO, la Drupa, que es la más a nivel mundial, eso que vas 2 años antes, reservas, vuelos, hoteles... Todo eso, todo se cayó, todo, o sea, entonces se para, llega la pandemia. Ah, bueno, yo viví el encierro de un amigo italiano,
el encierro emocional, porque aquí fue una payasada que te encerraban, uh-huh. O sea, era broma. Sí. Era broma, o sea, sí cerraron su empresa, pero aquí era broma. Allá en Italia sí era cierto, claro, y él sí, estaba no. cerca de Lombardía, estaba 2-3 horas, entonces, haz de cuenta que me mandaba los videos y las historias. El silencio total. Y toda su crisis existencial, porque él también viajaba mucho. Wow. ¿Qué va a pasar? Me decía, yo no sé si es el fin del mundo. Entonces, sí me entiendes, psicológicamente yo viví su pandemia, sí. Pero yo todavía en febrero la veía lejos. Sí. O sea, lejos, ¿cuándo? Entonces yo le preguntaba, ¿y tú qué crees? ¿Cuánto tiempo crees que pasa esto? No, mínimo unos 6 meses. Entonces no. Cuando me llega, cuando dicen aquí que van a cerrar, uh-huh. No, bueno. ¿Te imaginas? Yo dije, no, pues haz de cuenta que yo toda la historia, entonces, pero gracias a eso también pude tomar decisiones rápidas y no endeudarme. O tomar decisiones rápidas porque no sé qué va a pasar. Yo dije, marzo, dije 6 meses, ya para esto pasaron las grandes campañas. Porque las tiendas departamentales, uh-huh. Sí, yo me quedé con producción de mamá, de regreso a clases, unas campañas de celulares de vacaciones, wow, ya con el trabajo de un año antes, porque los proyectos se trabajaron un año antes, las licitaciones anuales, las campañas, o sea, meses antes todo. Entonces yo dije, no, pues esto sí lo van a abrir noviembre, diciembre, dije, ya pasó Buen Fin, todo, Navidad millonario, o sea, ya no se va a alcanzar a distribuir. Y tenía oficina en la Ciudad de México, tenía aquí en Guadalajara, éramos alrededor como de 70 personas. Dije, ¿qué hago? Tenía en la Ciudad de México en abril o en mayo renovar contrato. Pues les dije que no. Pues lo primero que hice fue cerrar la oficina en la Ciudad de México, porque atendía las cuentas de allá, de como era Liverpool, sí. Grupo Axo y todo eso. Dije, no, esto si ya lo pararon, no va a haber. Ya cuando reactivemos, pues a ver qué pasa. Está en proceso de certificación ISO. Bueno, o sea, todos los procesos, pues hace cuenta, cierra la cortina. Les digo yo iba a 200 kilómetros por hora. 0 kilómetros. Me dan así, pues claro que el estirón te lo das, o sea. Claro. Y todas las emociones y saber, primero la incertidumbre, ¿qué va a pasar? O sea, yo decía, ¿qué va a pasar con esto? Y luego empezar a tomar decisiones porque decías, allá como ha visto tanto muertito en Italia y sí. Toda la historia y lo que decía, que nos cerraban, te cierra, no te cierra, que sabe que... Y veías las noticias, o sea, de plano dejé de ver las noticias porque yo estaba ya, les digo, enferma de la mente, ¿no? De tanto como sí, tragedia y lo decís, sí, y la todo gente el mundo aquí, se espantó. Sí, sí, yo creo que a todos nos dio en nos diferente proceso. Porque era incertidumbre de qué va a pasar, hacia dónde vamos a ir. Nosotros como humanos y luego también nuestros negocios, ¿qué va a pasar? Sí. O sea, la economía se va a colapsar, mi economía, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde? O sea, el miedo, todos. No, claro, no. Era terror, o sea, yo así te digo, ya sabes dónde está el edificio, de allá sí. A Lázaro Cárdenas, todas las tardes yo lloraba, o sea, 3 meses lloré, o sea, porque no entendía y me levantaba muy temprano, fue cuando empecé a trabajar el tema más, o sea, siempre lo he trabajado, más el tema de, escuchaba a Tony Robbins, empecé a escuchar a todos los grandes gurús y de la motivación y esto, no, bueno, pues les digo, yo empezaba todas las emociones y tenemos 30, 50 emociones al día y yo todas las vivía. Sí. Llegaba emocionada y voy a hacer esto y no, y me inventaba hacer cosas, limpiar los inventarios, bueno, fui liquidando gente, o sea, si fue eso en la pandemia en marzo, yo creo que en 2 meses había liquidado como a 50 personas y luego la toma de decisiones, no dormía, pues ¿por dónde empiezas? Pero decías, pues ¿qué hago con la gente 6 meses? O sea, ¿qué hacía? Y no podía hacer, o se me hacía como mejor los liquido porque yo decía, ¿se me muere? Sí. O sea, si yo ese, aquí, ese sistema... Sí. Y aquí dije, no puedo con esto, o sea, entonces yo mejor comencé a liquidar y primero pues los más nuevos y luego te quedas sin gente de planta y luego pues empiezas con los de las oficinas y pues era como un tema injusto, la incertidumbre, el miedo de lo que iba a pasar, luego el miedo de cada persona, bueno, pues ahí te la, sí. Ahí te va a hacer una toma de decisiones muy, muy complejo, era un proceso y luego darte cuenta luego la otra parte. Cuando te van entregando todos esos puestos, darte cuenta, tú vuelves a agarrar todos esos puestos. O sea, me volví. Te vuelves todóloga. Todóloga y volví a iniciar a aprender de mi mismo negocio. Sí. Porque no sabía pues, ni manejar el sistema, ya la facturación electrónica, cómo se llamaban las cosas, qué vendía cada proveedor. Claro que sí conocía y domina, pues yo inicié el negocio, o sea, sí. Lo sabía, pero pues me decían ahí un cabezal, ¿y un cabezal de qué? ¿Cómo? Pues dame el número de código, uno de estos, y les hablaba a los proveedores.
Oye, pues necesito que me vendes, necesito que me mandes una, esto, mándame un orden de compra. Le dije, no, no inventes, o sea, estoy yo sola, ¿cómo te mando un orden de compra? O sea, mándamelo y ya, y todo. Y hazlo tú. Ya, porque antes era educarles a los procesos y ahora yo, pues yo lo hacía todo, pues así como, no bueno, me quieras casi procesar, toda la parte. No estoy emocionalmente no para estoy, eso. No estoy, sí, claro, sí, sí. Fíjate que la pandemia nos vino a reinventar ahora sí que a todos, y digo, como todo fracaso, como toda circunstancia, podemos sacar la experiencia positiva de ello, ¿no? ¿Y cuál fue la experiencia positiva que sacaste de ello? Bueno, muchas. ¿Unas? Primero, darme cuenta, porque yo digo que yo era la señora control, darme cuenta que no tienes el control de nada en uh-huh. la vida. Okay. Esa fue para mí así como que la más grande, y en personal y empresarialmente también. Sí. Porque dije, bueno, yo estaba en certificación ISO y no sé qué rollo, y luego darte cuenta que te van entregando que había tintas caducas, que no se llevaban los controles como tú veías, había proveedores que se les había pagado de más, que teníamos saldos a favor, claro que había proveedores que les debíamos, que les debíamos, o sea, por supuesto, porque y con unos inventarios grandísimos, me puse a hacer inventarios, o sea, darme cuenta que también hacia afuera no controlabas nada, hacia adentro interno, que según yo estaba todo bajo control, nada, y sí. Pues que en la vida misma no controlabas nada, para mí eso fue así, el mayor aprendizaje, y así el trabajo interno, es decir, a ver, no controlas nada. Cuando llega la pandemia y que te dices que nada, pues me puse a estudiar, porque ahora sí dije, ¿por qué no hice lo que venía a ver? La pandemia, pues claro que no sabía que la iba a ver, pero ¿cómo lo hice? Y luego darme cuenta, o sea, una que tenía que haber hecho, pero yo les digo, ¿y por qué no hice nada? Pues te comen los tiempos, te come la operación, te come la soberbia empresarial, porque también yo decía, no, ¿esto cómo va a cambiar? No, esto y lo otro, o sea, tantos grandes que somos y esto, no, esto no va, pero no pararte a hacer como un alto a la realidad, eso es bien grande, porque igual es soberbia empresarial también. Claro, o sea, también la pandemia vino a regalarnos mucha humildad humana, mucha empatía con las personas y sobre todo con nosotros. Y darte cuenta, también otro fue un aprendizaje que siempre he dicho que la vida es una interpretación, pero ahí fue cuando, porque después me di cuenta de todo el proceso que hice, que dices las visualizaciones, que yo en mi subconsciente me sentía fracasada por lo que había pasado la pandemia, pero fracasada porque había visto cosas que debía de mejorar y no lo hice, entonces para mí era un fracaso, pero ya cuando me en la mente dije, a ver, esto no es porque sea fracasada, o sea, no soy fracasada ni nada, sí. Nada más pues llegó un cambio ahí, hay que darle un reajuste, pero soy chingona, sé trabajar, tengo que aprender y esto, pero yo de esta me levanto, o sea, dije, claro que no, pero ahorita te lo digo fácil, pero darte cuenta es un proceso de que... Sí, no es fácil. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo siempre he dicho algo, una persona que sabe tomar decisiones y las toma, acciona en la decisión, el camino está fácil, porque lo difícil, lo primero es tomar una decisión. Claro. Ya, el proceso, ahí va, pero sabes que vas a llegar. No, y te vas liberando cuando vas tomando decisiones, sí. Porque si no te ahogas en un vaso de agua, ¿no? Una descarga emocional. Te estás ahogando claro. Y nomás le das vueltas y vueltas al tema y dices, bueno, pues ya, toma una decisión aunque te equivoques, pero bueno, pero ya tomaste una decisión. Vas, qué padrísimo. Vero, ahora cuéntanos hacia dónde va Vero, cuáles son sus proyectos, cuál es la Vero reinventada, hacia dónde va. Bueno, todavía estoy en ese descubrimiento, pero bueno, ya después de sentirme fracasada y de aprender y de darme cuenta y darle una interpretación a todos esos hechos, a lo que hice y a lo que dejé de hacer, definitivamente, porque te das cuenta que también vas dejando en el inter muchas cosas que hacer, dije, bueno, primero estaba esperando a ver como qué iba a pasar y luego pues tomé decisiones, dije, este edificio lo requiero vender, o sea, esto es, nunca lo voy a volver a llenar, eso fue una decisión así muy grande, dolorosa. Por lo menos en la por de boca, porque luego emocionalmente no la soltaba. Sí, claro. Emocionalmente no la sentaba, no, yo iba a las oficinas, yo de verdad se me rozaban los ojos, o sea, decir, o sea, tantas emociones, porque no es nada más algo material, es tu sueño, es tu vida, es tus noches de... Son tus ilusiones. Eso es lo que es un negocio, una empresa, o sea, de verdad, y yo soy bien como muy apasionada en lo que hago. Claro. Y le pongo el corazón y le pongo todo, pero y ya... Y sobre todo la expectativa que tenías en todo. Exactamente, ¿no? No, imagínate, duré 5 años haciéndolo y a los 3 digo, o sea, yo inauguré el 7 de julio del 2017 a las 7 de la noche.
Y para el julio del 2020 dije, necesito vender esto, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer con todo esto? O sea, y pues claro que tienes compromisos, traes créditos, traes pues, la carga que trae el empresario, aunque te digan los libros que debes de tener 6 meses de los gastos fijos, ahorrados y eso, bueno, pues... Sí. La teoría es una y la práctica es otra, correcto, ¿no? Es correcto, sí. Y lo primero que dije, tengo que controlar lo que tengo. Y creo que ya lo controlé, lo dominé, he aprendido, me metí, te comentaba, con un grupo de empresarios. Eso para mí fue un tema emocional, o sea, era un tema psicológico. Me decían, ¿a qué vienes aquí o qué va a hacer? Le digo, no sé, pero necesito escuchar gente nueva, porque toda la gente a mi alrededor, de verdad, yo estaba enfadada que me hablaran del COVID. Así, enfadada, o sea, si ya no quiero hablar, yo hacía reuniones en mi casa porque soy muy fiestera. A ver, aquí van a venir, pero no hablen del COVID, de las vacunas, no nada. Hablen de nada, nada. Le dije, necesito cambiar de canal. Porque o sea, eso me cambió la vida. Porque no ya quiero, me llenó, sí. No, y era un tema, decía, ya no me quiero contaminar de lo mismo, ya sí. No quiero esta historia. Y bueno, y he leído y he aprendido mucho, entonces creo que estamos, también te replanteas la vida, ¿sabes? Ya dije, bueno, a ver. No me da vergüenza, tengo 47 años, dije, mis hijos ya están grandes, ya no depende de mí, a ver, entonces ya no tengo que traer esa carrera, tengo que empezar a hacer todo lo demás que me faltaba hacer, y he viajado mucho, y la vida me da oportunidad de todos los viajes o casi todos los lugares que he querido ir, me faltan muchos en el mapa, porque es imposible decir, digo, bueno, ya tengo que con otra carrera, sino esa prisa que traía, porque nadie me traía una prisa y porque nunca he sido de eso, pero somos ya vamos nosotros. Vamos dándole como vamos disfrutando y aprender viviendo. Como del presente, viviendo, y las cosas se van a ir dando y confiando, y he estado fluyendo. Aprendiendo, fluyendo, y la verdad es que bien padre, y ha sido pues yo creo que lo de los mayores aprendizajes es conocerme y saber quién soy, y de verdad que soy una mujer con mucho carácter y con mucho y desde el autoconocimiento, te lo digo, no desde la soberbia de decir, ay, es que soy bien chingona, no, es como desde saber quién soy con toda la humildad, pero también reconociendo lo que soy, sí, tu grandeza, soy mi grandeza, exactamente mi grandeza interior que tengo, pues soy bien trabajadora y digo, a ver, pues si después de esto es de la pandemia y estoy bien a todas, o sea, pues lo que sea, lo voy a hacer, pues, o sea, porque creo que soy muy buena vendiendo, soy muy dedicada, cuando me pongo a aprender algo, lo hago, me he dado cuenta también y de las grandes cosas que he tenido, he hecho muchas amistades, la gente me quiere mucho, o sea, genero mucha confianza, y porque soy honesta y auténtica, pues, o sea, porque soy, si digo que me duele, si... les digo, he llorado todo lo que no había llorado, o sea, cuántos años, sí. Pero bueno, pues eso ya vas... pues todo es como evolucionando, creciendo, conociendo, entonces pues está bien padre. Pues. Claro, todos vivimos de una forma diferente los procesos, ¿no? Y el tuyo fue perfecto para poder crecer y para poder hoy reconocerte desde tu ser y saber que no tienes el control de nada y que tu grandeza está en tu interior y que sí. Si lo hiciste una vez, lo puedes hacer muchísimas veces más. Claro. Y desde esa parada, Vero, y viendo esa cámara, ¿qué mensaje le darías al mundo o a las personas que te escuchan que no saben qué hacer ni hacia dónde ir ante una pandemia, ante un proceso, ante un mundo de oscuridad, ¿verdad? Que a lo mejor para ti fue la pandemia, pero para otras personas puede ser, no sé, un divorcio, lo que sea. ¿Qué les dirías? Bueno, es una pregunta muy complicada porque creo que cada quien interiormente va teniendo como sus respuestas. A mí lo que me ha funcionado es... conócete a ti, reconoce todo lo bueno que has hecho, así como pues en esa lista lo te sale el otro, ¿no? Pero bueno, hay que aprender de lo malo, reconocer lo bueno, seguir aprendiendo, hay un mundo de verdad paralelo en todos los libros de autoayuda, lo que quieras, el conocimiento que sea, a mí te abre las puertas y te hace salir de tu mundito, mundito que a veces nos ahogamos en un vacío de agua, es bien real, y saber y confiar en Dios, o sea, yo soy católica y confiar y la visualización y todo eso, trabajar en uno, creo que todo es perfecto, creo que estamos en un cambio de era mundial, no sé cómo decirte, energética, en nivel, exactamente, sí, creo que estamos en un cambio de era mundial y creo que viene un mundo muy abundante, vienen años difíciles, por lo que he estado estudiando y viendo de economía y todo ese rollo, vienen temas difíciles por lo mismo de la guerra, creo que no encontramos el pico de
todavía todas las consecuencias que vienen económicas desde la pandemia, desde esto, la falta de líderes a nivel mundial que hay. Pero bueno, con que nosotros vayamos siendo líderes en nuestro mundo interior, en nuestra familia y en lo demás, bueno, ya lo demás todo se va a ir arreglando, alineando. Es correcto. Pero sí creo que viene un mundo muy abundante, y muy abundante cuando, si vamos tomando cada uno nuestro nivel de conciencia, viene una abundancia en todos los sentidos, y abundancia de amor, de felicidad, de paz, de tranquilidad. Es eso. También creo que viene un mundo abundante en la parte tecnológica, de conocimiento, de alcance, porque de verdad el mundo es abundante. Yo creo que lo que hemos visto, el crecimiento del 2000 al 2020, tecnológico, de todo eso, lo vamos a ver ahorita en 3-5 años, Es correcto. Creo que lo vamos a ver bien. Entonces digo, pues más vale ver cómo lo veo, desde como la parte fracasada, volviendo al tema de que la vida es una interpretación, y estoy convencidísima que es como tú lo interpretes. Claro. Es como tú lo interpretes, entonces siempre hay un área de oportunidad en todo lo que pase, con las lágrimas y con todo, siempre hay un área de oportunidad. Es correcto. Es una maravilla, como mujer empoderada, tenerte aquí con nosotros. ¿Algo más que quieras decir? Que hay que quitarnos todas las barreras mentales, porque creo que tenemos muchas, muchas barreras mentales. Lo dijiste, ¿no? Y a través de la historia se ha demostrado que la mujer es empoderada por naturaleza. A huevo. Aunque la historia no mencionan a muchas mujeres desde sí. Sor Juana Inés, y a través de la historia, o sea, la verdad, los grandes cambios en la historia y todo lo que se ha hecho, siempre ha habido siempre mujeres estuvo. Ahí. Siempre hemos estado ahí. Es correcto. Pues Vero, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Por tomarte el tiempo de venir. Me hubiera gustado que hubiera estado Paco, porque los dos somos tiburón, pero en este caso, pues no pudo. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias. Namasté. A todos. Pues bueno, gracias. Pues esto fue tu podcast, soy tiburón, espero que te guste. Hasta la próxima. Bye. Esto fue tu podcast favorito. Gracias por escucharnos. No olvides compartir y seguir Soy Tiburón. Soy Tiburón. Cada semana tenemos un invitado diferente que nos comparte su historia y nos motiva a seguir adelante. Recuerda que un tiburón blanco siempre está en movimiento, porque si no, se hunde. Yo soy Yerilei Aguilar. Yerilei Aguilar. Y Paco Quevedo. Paco Quevedo, el tiburón tapatío. Te esperamos en otro episodio.